nosotros. Nos hemos quedado sin hogar. ¡Nuestra tabaquería! ¡Quebró! Estamos seguros que nos vas a dejar pasar la noche aquí. ¡Mira! ¡Te presento a mi sobrino! We'll be setting up with the scope alone. Leave her to me! I look after her. What do you think of that? Great master's orders were to execute her without delay. I'm the lord of this city, and my orders are that you leave now! If she agrees, then there will be no matter. You are my lord. Whatever you will, I submit. We're taking her away. That's what the great important, and that's what's going to happen. Ya perdí la cuenta del tiempo, pero autoparás tu obra adelante. Es estupenda, ¿eh? Te la recomiendo. No puedo quedarte aquí. Vete. Acogedora, calientita. Y tiene la ventaja de que no entra nada de luz. Muy pronto no te servirá ni siquiera una. Un magnífico rayo de sol. Ay, voy a ser ahí. No lo es por un faro a punto de fundirse. El sol no quiere vernos. Se ha tapado los ojos. Nos ha dejado a tientas entre la niebla. ¡Ay! Todo tan cerca. Tan fuera de alcance. Los vientos corren a 45 kilómetros por hora. El hombre ignora. Dice que el viento les está arrancando los pies a los hombres, dejándolos arriba de los árboles. ¿No podría? ¿Hallará que un gran señor hace a su hija el amor y un secretario de Lucía? ¡Y lo pondrá a Don Ilián en sus almas! ¡Suelta! ¡Espera! ¿Que otra vez la cuadra fuera hablando los dos están? ¡Déjalos! ¡Háganse amigos a solas! Que los terceros, entre amantes verdaderos, son importunos testigos. Tente. Y gocemos los dos la ocasión. Los brazos quiero. Mi esposo es el primero que nos goza. También vos, como Blanca, con mi amo, veíais casamiento. A cualquier embestimiento no hay sino. Iglesia me llamo. ¡Lucía! No desmientan los engaños con frívolas razones mal fundadas. Dime tú que las dos estáis mudadas y acabarán con eso nuestros daños. No son sucesos en el tiempo extraños dos almas dividirse enamoradas. Esperanzas son muertes dilatadas y de los males fin los desengaña. Porque fuimos adquiridos, hablarnos claro, que por más impía tengo la pena que se da penada. Si nos queréis dejar agradecidos, decid, mudados sean Blanca y Lucía, que vive Dios, que no se nos dé nada. Decid primero, por Dios, por salir de dudas y
A pedir audiencia entré para mi señor. ¿Ah? Y viendo que hablando solo y leyendo estaba, me preparé. Y para no ser sentido y escucharos, me escondí sobre ese corset. Ay, así que malicia vuestra ha sido. ¿Qué nos meten a hacer mal? Señor gobernador. Antes de la misa, no, Chalva. Sí, señor gobernador. El señor gobernador no quiere que lo molesten a la familia. Y menos con partes de cara deprimentes, como supongo que son las noticias. ¡Claro que está bravo! ¡Luego! ¡Habrá tiempo! ¡Señor! ¡Alto! El señor gobernador, hay aquí un mensajero que viene de la capital. Parece ser urgente. Últimamente, todo es urgente. No, Chalva, ahora no. Después de la cena. Sí, señor gobernador. El señor gobernador está preocupado, no puede interrumpir ahora. Quizás después. ¿Qué? Ahora tiene una cena muy importante con unos arquitectos. Que son precisamente los señores que aquí llegan. ¡Estimados señores! ¡Pasen! ¡Pasen, por favor! El señor gobernador nos espera para cenar. Un golpe. Un golpe de estado contra el señor gobernador. Y hasta me río, ¿eh?
Yasha. ¿Te acuerdas cuando dijiste? Ya cállate. Que... Te emborrachaste. Y ni siquiera estabas invitado. ¿Y usted quién se ha creído para decirme dónde puedo o no puedo estar? ¿Eh? Yo solo te estoy diciendo que te la pasas divagando y no haces tu trabajo. Contratamos a un administrador y no sabemos para qué sirve. ¡Lo que haga! ¡No deje de